Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este va a ser un video un poquito diferente. Hace unos días les publiqué aquí en YouTube que me dejaran algunas preguntitas para responderlas, como especial de 10.000 seguidores, que pues ya casi somos 20.000 y muchísimas gracias por eso, en serio. Muchas gracias por todo el apoyo. Y pues bueno, hoy voy a estar respondiendo algunas de esas preguntitas mientras hago un speed paint de My Melody. Espero que les guste mucho. La primera pregunta es, ¿qué es lo que más me gusta dibujar? Pues lo que más me gusta es que me relaja bastante y también puedo como materializar ideas que tengo en mi mente, como hacer realidad cosas que solo tengo en mi mente, por decirlo así. Y también preguntó, ¿qué pasatiempos tengo además de dibujar? Pues la verdad es, no tengo mucho, yo creo que dibujar es como el principal, pero también me gusta hacer repostería. No soy nada buena y casi no lo hago, pero a veces es algo que también me gusta bastante. Voy a responder a algunas de estas. ¿Cuántos años tengo? Tengo 19 años. ¿Cuánto me tardo en dibujar? Pues depende, a veces duro nada más como una hora, dos horas, o a veces tomo varias pausas de varios días, entonces pues puedo durar como dos o tres días, pero es porque voy muy lento. ¿Y si me gusta el anime? Y la respuesta es sí, sí me gusta. También preguntan cómo empecé mi canal de YouTube. Bueno, yo vengo de TikTok, esa es como mi principal red social, y ahí a la gente le gustaban mucho mis tutoriales. Entonces pensé en abrir un canal para ayudar a las personas y haciendo tutoriales más largos, porque en TikTok solo podía hacer los pequeñitos. Y bueno, así es como empecé y he recibido mucho apoyo, estoy muy feliz por eso. Preguntan qué estudio o qué trabajo. Pues llevo 2 años estudiando la carrera de psicología, pero ahora me tomé un descansito y quiero también estudiar asistente de farmacia. Y llevo como 3 o 4 años estudiando inglés también. Preguntan, ¿cómo encontraste tu estilo de dibujo? Bueno, hace muchos años veía tutoriales en YouTube de una chica que se llama Cristina Lorre. Aquí les dejé una foto de su perfil. Y pues ella subió varios tutoriales de cómo dibujar caras cute y cómo dibujar nariz y todo ese tema. Y pues la verdad me gustó mucho su estilo. Y empecé como a mezclar su estilo con otros que venían en mi mente y con el paso del tiempo pues lo fui perfeccionando hasta llegar a este que ya es como mi estilo. Pero pues sí, así fue como lo encontré. Voy a responder estas preguntas. Bueno, la primera es, ¿quién te inspiró a dibujar? Y como acabo de decir, pues Cristina Lorre fue una gran inspiración para mí. Y también en Instagram seguía una cuenta que se llamaba Milky Pop, pero no sé qué pasó con la cuenta porque dejó de subir dibujos, pero pues les voy a poner uno de sus dibujos aquí. Y la verdad es que ella me inspiró demasiado, y pues sí, ellas fueron como que las que me inspiraron más que todo. La segunda decía, ¿desde cuándo dibujo? Y pues yo la verdad dibujo desde muy pequeña, desde que tengo memoria estoy dibujando. Hacía como historias de personajes en mis cuadernos y pues sí, desde siempre he dibujado, esa es la respuesta. Y la tercera es, que es la parte que más te gusta del dibujo? Y pues la verdad estoy entre dos, entre el line art, porque pues ya sé que uno puede arruinar el dibujo con el line art y a veces puede ser estresante, pero muchas veces para mí también es como relajante, tranquilizante, no sé, me relaja como hacer, tratar de que todo se vea perfecto. Y también estoy entre el pintado, pues pintar, ya sea con lápices o con marcadores, la verdad es que es muy muy bonita esa parte. De aquí voy a responder una. ¿En el futuro piensas tener una carrera relacionada con el dibujo? Una carrera como tal de universidad, la verdad es que no me interesa, la verdad, porque siento que es muy diferente a lo que yo suelo hacer. Entonces pues no me gustaría, pero sí me gustaría como pues llegar a vivir del dibujo, ya sea como haciendo tutoriales en YouTube o vendiendo alguna mercadería, ya sea como llaveritos, pósters o también ir a ferias. Pero en mi país creo que no hacen de eso, entonces pues tal vez nunca pueda hacerlo, pero sí me gustaría vivir como tal del dibujo, ya sea haciendo comisiones o así. Bueno, de aquí voy a responder algunas. La primera es, si sabes dibujar realista o semirrealista. Y la respuesta es que no.
La verdad es un estilo que no me interesa. Me gusta más como el animado, kawaii, cute, etcétera. Pero pues la verdad no. Y sí lo he intentado. Aquí les voy a poner una foto y como pueden ver me ha salido horrible. Entonces pues no. La verdad no sé dibujar y no quiero hacerlo tampoco. La segunda es que si siempre he dibujado como anime o animado. Y la respuesta es que sí. Desde que tengo memoria he hecho como dibujitos animados con ojos súper grandes y facciones exageradas. Y la verdad es que me encanta este estilo. La otra pregunta es que cuáles fueron mis inicios en el dibujo. Y por aquí les voy a poner unas fotitos que vaya encontrando por ahí. Voy a intentar que sean lo más viejitos posibles, pero pues sí, esos fueron mis inicios. Y la otra pregunta es que si he hecho dibujos que sean tamaño grande, no libreta. Y pues yo creo que sí, nada más esta pintura es la única que encontré. Y pues yo creo que sí, nada más esa. Aquí voy a responder dos. Y es que colores me recomiendas para dibujar. Pues yo uso los Prismacolor Premier, pero estos pueden ser un poquito caros. Y para empezar como a dibujar, te puedo recomendar los lápices Norma. No sé si en sus países los vendan, ojalá que sí, pero eso lo recomiendo ya que son cerositos y pues sirven muy bien. Se les parece mucho a los Prismacolor Premier. Y la otra pregunta es que si me gusta el K-pop y la respuesta es que sí, me gusta mucho Blackpink, es mi grupo favorito. Preguntan cómo aprendiste a dibujar y bueno, esto creo que ya lo respondí. Pues viendo tutoriales en YouTube y desde pequeña he ido dibujando todo el tiempo, entonces pues con la práctica se podría decir. También cuando tenía como 11, 12, 13 años, la verdad no me acuerdo, fui como a un curso de dibujo que era para niños. Fue muy vergonzoso porque todos eran pequeños y yo era la única como adolescente ahí, pero pues ahí aprendí un poco como a estructurar el rostro y eso me sirvió bastante. La otra pregunta es ¿por qué subes tutoriales de dibujo? Y pues la respuesta es muy simple, quiero ayudar a las personas, a los que quieran aprender a dibujar. Y pues bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Muchas gracias a todos los que hicieron preguntas y perdón si su pregunta no salió en el video, es que algunas se repetían y pues ya se me hacía bastante largo, pero prometo hacer una segunda parte. Y este fue el resultado del speed paint de My Melody. Y pues nada, gracias por ver hasta acá y comenta qué te gustaría ver en un próximo video.